Pues buen día a todos, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a mi taller. Esta es la segunda entrega del Mustang, del GT500 1967 de Agostini. Y en este paquete se incluye lo que, bueno, yo llamaré el corner delantero. O sea, ahora sí que la parte de la suspensión y frenos delantera. Voy a sacar las partes. Este kit incluye la llanta, la que es de goma o de hule, el rin, que es un rin de metal, trae el disco de freno, el guardapolvos o dust shield, el knuckle o manguillo, las pinzas o caliper de los frenos. Bueno, obviamente los tornillos y el center cap o ahora sí que el ornamento del rin, que es el que va al centro con la cobra, ¿no? Que no sé si se alcance a ver muy bien, pero dice GT500 cobra. Y también trae de regalo un desarmador, que es, como les comentaba, es muy similar al desarmador de los de relojero. Y pues bueno, este es el que nos va a ayudar a hacer el ensamble, ¿no? Ahora, como les comentaba desde un principio, bueno, pues cada quien, cada modelista puede darle su toque único. Y pues bueno, aquí en este caso, viendo las fotos y conociendo más el prototipo o el carro real, pues vemos que en la parte central del rin, aquí viene todo pintado de color, vamos a decir, metal o aluminio. Sin embargo, el vehículo real trae pintura negra en las partes interiores y también algunos traen el aro externo color cromado, o bueno, de cromo, por lo que voy a proceder a pintar este rin para dejarlo lo más parecido posible a los reales. También las llantas, bueno, aquí viene solamente moldeado en negro, pero las llantas llevan las letras de Goodyear y las medidas pintadas de blanco, ¿no? Entonces también vamos a proceder a hacerlo. Y otro punto muy importante, bueno, este corner delantero, como saben, está el knuckle, y si ven las instrucciones en el libro, deberíamos de ensamblar el knuckle con el dust shield de esta forma, el rotor o disco y el caliper. Así que si lo ven, todo viene, todas estas piezas vienen del mismo color. Y obviamente cuando están detrás del rin, se pierde mucho detalle, ¿no? Se ve todo del mismo tono, e incluso del mismo tono del rin. Entonces lo que voy a hacer es, el vehículo real o el prototipo sí traía los calipers de este color. Sin embargo, bueno, lo voy a hacer ver un poco más deportivo, entonces los calipers se los voy a poner rojos. Así que esto lo vamos a pintar de rojo. Al rotor le vamos a dar un acabado más metal, para que se vea como el metal, el acero que se ve pues en los discos de freno, e igual incluso con la textura. Y el dust shield o el guardapolvos, no estoy seguro si el original lo traía también en tono plateado. Sin embargo, bueno, lo voy a comprobar, a verificar con algunas fotos. Pero si no viene de color plateado, también lo podemos pintar de color negro, ¿no? Y eso hace también que resalte un poco comparado con el rotor. Y si no, pues lo podemos dejar de un color aluminio o inoxidable. De igual forma el manguillo viene en gris, entonces vamos a confirmar si lo dejamos en gris o lo dejamos en un color pues un poco más un color un poco más cercano al acero,
al casting o al acero en molde que se utiliza para este tipo de partes. Así que por ahora voy a dejar todos estos componentes desensamblados. Voy a esperar también a la entrega 8, que es la entrega donde se nos va a entregar, bueno, la 7 nos va a entregar la llanta y el rin, la otra llanta y el rin, y la 8 nos va a dar el otro corner del otro lado. Voy a esperarme para poder hacer al mismo tiempo la pintura tanto de calipers, rotores, dos shields y manguillos para que pues sean lo más similares o del mismo tono y no se vea dispareja de un lado o del otro. Entonces, pues bueno, voy a regresar todo a su cajita, tal cual como venían, para que no se vayan a dañar. Y pues ahora sí que nos esperamos un par de, bueno, más de un par de semanas a que llegue la otra entrega y ahora sí podamos hacer el pintado y detallado. Así que pues bueno, fue bastante rápida la entrega número 2, pero ya veremos que después simplemente va a valer la pena.